Iván Moreno, experto colaborador de Entre Pedales, nos comenta sobre dirección, desgaste y unión de una cadena. Bueno, ya que estamos con un poquito de tiempo, vamos a hacer un video en una primera parte sobre la posición en la que va la cadena y los tipos de desgaste. Acá hay tres cadenas que se ven bastante similares, pero son bien diferentes. Esta es una cadena SRAM Eagle X01 de 12 velocidades. Esta es una KMC Silver Superlight de 11 velocidades. Y esta es una cadena HGX11 de 11 velocidades. ¿Cuál es la diferencia principal entre las tres cadenas, sobre todo cuando las van a colocar? Que hay cadenas, como por ejemplo la SRAM o la KMC, que son cadenas que son simétricas, tanto para un lado como para el otro, da lo mismo cómo la pongan. Pero hay cadenas, como por ejemplo la HG de Shimano, que es una cadena simétrica, tiene una sola posición en la que puede ir puesto. Para que por ahí no les quepa la duda de que si su cadena es simétrica o es asimétrica o cómo es, yo se los marqué acá con un fibrón. Si pueden ver, en esta por ejemplo, le marqué que las molduras de un lado están en la parte de abajo y en la parte de arriba. Si ustedes a la cadena la dan vuelta, van a ver que las molduras se conservan igual, ¿tá? ¿Qué pasa con la KMC? Con la KMC pasa lo mismo, tenemos moldura grande arriba, moldura grande abajo, moldura chica arriba y moldura chica abajo, que son las que están marcadas con rojo y las otras con negro. Si ustedes a la cadena la voltean, se conserva exactamente igual, ¿tá? Ahora, ¿qué pasa cuando van a una HG de Shimano? En una HG de Shimano, de la cara del frente, que es la cara que está estampada, tienen moldura grande en cada una de las cuatro esquinas, pero cuando la cadena la voltean, tienen moldura grande y moldura chica. ¿A qué vamos con esto? Que las cadenas HG de Shimano tienen el lado donde está el estampillado, es el lado que los va a ir mirando ustedes siempre que estén sentados al frente de la bicicleta colocando la cadena, y el lado liso va a ser el lado que va hacia el piñón. Entonces, esa es la primera diferencia. Otra cosa que quería ver de las cadenas es que hay algo que la mayoría no le presta atención, que es tener este simple aparatito. Este aparatito lo que mide es la holgura de la cadena. Las tres cadenas se ven exactamente iguales, pero ¿cuál es la diferencia principal? Que cuando uno mide una cadena, por ejemplo, esta es una cadena de 12 que llevamos como repuesto, uno traba el medidor de desgaste y ve que no entra, ¿tá? En vez, en una cadena totalmente gastada, como por ejemplo esta Shimano que tengo acá, uno lo calza y entra todo hasta el 0.75. ¿Eso qué quiere decir? Que la cadena está gastada. ¿Qué pasa? O sea, esta cadena no se va a saltar, esta cadena no se va a salir, pero esta cadena lo que va a generar es generar una rebarba del lado de adentro del piñón. Entonces, cuando la cadena vaya trabajando y trabajar estirada, cada vez le va a ir sacando más filo y generando más rebarba, que es lo que va a terminar generando el daño en la cadena. Otra cosa que tampoco se le presta mucha atención, en el caso de los RAM, de las transmisiones de 12, el Easy Link es curvo. Entonces, si la cadena va puesta de esta forma, ¿tá? Que la corona está hacia este lado, el Easy Link siempre tiene que ir tomando la forma del piñón, o sea, siguiendo la curvatura de la corona. Nunca va a ir puesto con la sonrisa hacia abajo. En el caso de los Easy Link de Shimano, por ejemplo, o para Shimano, puede pasar que sea como este es uno de KMC que no tiene sentido, o puede ser los Easy Link directamente de Shimano que sí traen una flechita muy similar a este.
Este es un Eagle, pero ahí se puede ver, ¿ven?, que tiene una flechita de dirección. Otra cosa, un troncha cadena realmente bueno es algo como esto. ¿Por qué? Esto está bien que no es un cortacadena para llevarlo en la mochila, porque es muy pesado, esto es un cortacadena de taller. Pero ¿qué es lo que permite? Que uno una vez que calza la cadena para cortarla, la puede ajustar. Entonces vamos a hacer, por ejemplo, este caso así. Tú lo ponemos ahí, arrimamos de este lado y ahí nos permite cortar. Entonces no genero holgura ni nada. Yo sé que la mayoría van a decir sí, pero yo ya corto un millón de veces las cadenas con este perno, que es el perno original. ¿Qué es lo que hacen? Cortarlo hasta dejar un pequeño pedacito adentro y con esto lo vuelven a unir, que parece que se une. Bueno, vamos a hacer una unión así, que parece que se une bastante bien, tac, y ahí lo presionan. Pero no es la forma correcta. Una vez que cortan una cadena, este perno no sirve más, porque este perno tiene una rebarba que no se recupera nunca más. A la corta o a la larga esa cadena se va a terminar cortando. Para eso es que vienen estos pernos. Estos obviamente son para una cadena de 10, porque no tenía para hacer el video con uno de 11. Pero es un perno que van a ver que tiene una forma bastante particular. Ahí está, que tiene unas punteras y se lo coloca de esta forma. El perno se pone en la cadena, se pecha con el troncha cadena y queda pasado así. Este sobrante que queda acá, todo troncha cadena trae un orificio en la punta, que es ese, que es donde se engancha ese pedacito, se le hace palanca y se quiebra. Entonces ya con eso se aseguran de que la cadena está bien puesta. Arribamos así al final de una nueva edición de Entre Pedales. Esperamos que este material que hemos preparado para vos haya sido de tu agrado. Nos vamos a reencontrar el próximo viernes a partir de las 16:30 por la 101.3. El martes venidero a las 20:30 por la pantalla de Show Sport. Y en las redes sociales en todo momento. Gracias por seguir viendo Entre Pedales.